y también a todos los que estáis aquí. Vamos a formar una familia y además vamos a tratar de hacer una charla en familia y, y creo que tenemos además las personas adecuadas para, para sentirnos en familia. Yo voy a ser muy escueto, muy breve, porque el protagonismo lo tienen ellas, hablando con, con Marian, que no sé dónde está, está ahí trabajando, y tratando de, de montar este lío, eh, creo que pensamos en las mejores, ¿no? Y, y creo que vamos a acertar porque vamos a disfrutar muchísimo. Yo he disfrutado mucho con Ana y hoy lo voy a hacer con Iraya. ¿no? He disfrutado mucho en momentos eh, que quizás no salían en la tele, ni lo escuchábamos en los micrófonos, ni en la radio. ¿no? Y hoy creo que va a ser el día. Vamos a hablar de ellas, de las mujeres, de lo que han luchado por llegar hasta donde están ¿no? y lo que nos queda todavía por avanzar. Y yo para mí es muy especial el, el poder modelar una charla de este estilo. Porque yo he ido mucho al fútbol, yo soy un fanático, un enfermo del Atlético, como muchos de vosotros o como la gran mayoría, iba siempre con Ama. ¿no? Ama tiene Alzheimer, tiene 95 años, hemos hablado antes en la antesala de mi Ama y, y iba al fútbol y, y se expresaba pues, como cualquier aficionado. ¿no? Y a la salida me decía siempre, no te preocupes, hijo, que la próxima jornada dentro de 15 días seguramente... Este que tengo a la derecha, que no me ha mirado a la cara cuando he dicho que ese jugador no ha, hecho, no ha jugado bien o ha hecho una, una acción que no debía, ya verás cómo me haga caso. Mi ama ha seguido yendo al fútbol, tiene una alzhermie de caballo y disfruta con el deporte. Y creo que lo que ella ha alcanzado, el hecho de, de estar cada domingo en San Mamés con su enfermedad, pues muchas mujeres lo pueden llegar a conseguir y ellas lo han conseguido. Voy a presentaros a mi estilo a Ana. Ana es la primera mujer presidenta del Atlético eso es la leche Ana ya te digo no <laughs> ya te digo y os prometo que no le voy a decir eso de qué bolso más bonito has traído hoy he tenido que oír ese tipo de cosas a veces pero yo decidí en un momento que ese tipo de comentarios que a ver yo no creo que el mundo del fútbol es más machista que otros sectores no es un mundo masculino donde normalmente como todo el deporte, no solo el fútbol, han destacado los hombres porque las mujeres no hacíamos deporte. Uh -huh. O sea, estoy hablando de unas épocas afortunadamente muy anteriores a lo que hay ahora, ¿no? Entonces, cuando entras en cualquier área, porque también, como abogada que soy, también en algún momento tuve que ir a los tribunales, y los tribunales estaban siempre, uh -huh. había mucho más abogado hombre que mujer. Entonces, bueno, pues vas andando un camino porque en un momento dado decides apostar por, un, por una profesión, por un trabajo y yo no es una decisión consciente, porque tampoco es que me paré, me senté y empecé a pensar. Simplemente un día pensé que aquellas anécdotas o detalles que en un momento dado me, puse, me pudieran poner en evidencia como mujer, que yo no me lo iba a pasar mal, que en todo caso se tenía que pasar mal el que provocara. Un hecho desagradable. Yo me acuerdo que había un periodista deportivo, eh, cuyo nombre no voy a pronunciar, <laughs> que se empezó a meter con mi peluquería y con mis bolsos. Y, y cuando hablaba en antena de mí decía, estará la peluquería, con bastante desprecio. Y entonces yo, pues no voy a decir que me gustara aquel tipo de comentarios, pero no me pareció que le debía dar el gusto de. de pues eso, de hacer caso y, y, y darle cabida a una persona. Y me acuerdo que estuve en un foro que me invitó un grupo deportivo a, a un foro, eh, un foro que también era Mujer y Deporte, en la que estábamos. Había 500 personas en la sala y, y estábamos personas destacadas del mundo del deporte, Arancha Vicario, o sea, había gente allí. Y una periodista me hizo esa pregunta. Me dijo: ¿Qué opina usted, señora Urquijo, de las periodistas o de las personas que le juzgan a usted por su peluquería o por sus bolsos. A mí me pilló la pregunta desprevenida, la verdad. Me quedé un poco así sorprendida y le dije, pues no tengo nada que decir porque yo no me siento descalificada por eso. En todo caso entiendo que el que se descalifica es la persona que hace ese tipo de comentarios. Esa fue un poco en la trayectoria de mi vida. En la que he ido entrando en áreas donde no ha habido mujeres, pues me parece mejor que se pongan colorados los que hacen ese tipo de afirmaciones o hacen ese tipo de cosas a, a sentirme yo mal, porque tengo anécdotas, pero más de la primera etapa del atleti. ¿eh? O sea, yo noté muchas más resistencias cuando entré en el 90, que fui directiva. Ahí sí que tuve bastantes resistencias que ir, pero incluso en el propio club. Tengo una serie de anécdotas que si me permitís os contaré alguna porque creo que son divertidas. Y algún día, cuando sea muy viejita, igual me escribo un libro de anécdotas porque realmente creo que siempre hay que hacerlo en clave de humor. Porque si no parece que estamos todo el día con el bate dando, ¿no? Y es desagradable reivindicar tu derecho o tu… bueno, lo que entiendo que, que nos corresponde a base de estar todo el día quejándote y todo el día yendo contra el hombre por el hecho de que no, yo creo que hay que ser un poco más, digamos, poco más ligera, ¿no? Y, y entender que es un camino y que, como dijo el poeta, el camino se hace al andar y que cuando entras a, a, en, en áreas en las que no ha habido algo, pues tienes que ir abriendo un paso. Y si te lo tomas con una cierta deportividad y un poco de gracia, y vas actuando de una manera no abrumada, pues seguro que conseguimos más cosas que, que el hecho de estar todo el día peleándonos o riñendo con el hombre. Eh, digo el hombre porque es el área donde. Además, te voy a decir una cosa. Perdóname, igual me estoy extendiendo a la primera No. Parte, pero yo no he querido ejercer nunca mis cosas como un hombre, porque no soy. O sea, no puedo hacer algo como algo que no soy. Entonces, entiendo que. Las mujeres tenemos una serie de capacitaciones que, a las que no debemos renunciar, porque como mujer tenemos unas capacitaciones que son diferentes que las de los hombres, afortunadamente, que ellos tienen, los hombres tenéis una serie de cosas estupendas, yo he estado siempre entre hombres, os he observado mucho y creo que tenéis cosas dignas de, de aprender, porque lógicamente tenéis mucha más costumbre en muchísimas cosas que nosotras y yo siempre quiero aprender. Y entonces no me duelen prendas aprender de nadie. O sea, aprendes del que te puede enseñar, sea hombre, mujer, persona mayor o niño. Es igual. Y entonces, pues creo que el, el, o sea, el conjuntar hombres y mujeres es para mí el éxito de un equipo. Entonces, yo no voy a ejercer las cosas como un hombre. Siempre creo que tengo que poner mi impronta como mujer. Mujer profesional, pero mujer. Que creo que tenemos unas capacitaciones que nos pueden a veces hacer conseguir cosas que ellos no pueden y nosotras no podemos cosas que ellos pueden. Entonces, ¿por qué vamos a renunciar a lo que nos, nos identifica? Yo es lo que creo que la mujer nos tenemos que convencer, que tenemos muchas cualidades que nos identifican, que son óptimas para cualquier cosa y que no nos duela manifestarlas y desarrollarlas. Eh, yo tomaba el aperitivo hoy con unos amigos y había un, un señor letrado y me decía, ¿tienes hoy conferencia en la Fundación Sabino Arana con alguien que la primera noche que me enfrenté a ella en un juzgado bueno, no concilié el sueño? Y digo, ¿quién? ¿Ana Urquijo? dice, sí, veterano de guerra. Pues no sabía cómo temblaba yo. <laughs> lo que pasa es que lo disimulaba fenomenal, pero temblaba como una hoja, porque mi aita murió muy joven, yo era muy joven también cuando cogí su despacho. Y como buen padre, pero mal jefe, no me dejaba salir al juzgado, porque creía que no estaba preparada suficientemente. Pero bueno, pues un día tienes que tirarte a la piscina y vas. Y entonces dices, bueno, pues tengo que hacer con mucho estudio, con mucha preparación. Él no sé si durmió, yo te aseguro que no. O sea, que repasaba el juicio sin parar. Pero bueno, así se empieza en todo. Empiezas un día, haces mejor, otro día lo haces peor. Y eso te va forjando como como persona, como profesional y, desde luego, en mi caso como mujer, porque yo he tenido la suerte de poder estar en tener unas experiencias que, sobre todo, me han enriquecido como persona. Yo siempre me lo tomo de esa manera. Y ahora os voy a presentar a Iraya, que no necesita ningún tipo de presentación, pero tiene algo que en el atletismo es muy complicado. Recientemente ha habido unas elecciones que son una auténtica batalla campal. Que puede haber tres, cuatro, cinco candidatos. Yo voy con este, yo voy con el otro. Y yo creo que por primera vez en la historia, los tres candidatos dicen: Esta es mi chica, esta es mi entrenadora, esta es la que va a dirigir los destinos del atleta y femenino. Y yo no sé a Iraya, Racha León Iraya, cómo te sentó eso, pero a mí me parece que, que es una auténtica locura y que te favorece mucho. ¿no? León Danuri. Eh... Bueno, primero me llamaron dos y entonces decía, uy, el tercero no me llama. <laughs> me voy de vacaciones, no me voy de vacaciones, pero bueno, sí que es verdad que, que bueno, al final un par de días antes de irme de vacaciones, pues recibí la tercera llamada y bueno, pues eh, no sé si sorprender, pero eh, pues lo que dices tú, ¿no? Que al final unas elecciones cuando muchas veces eh, eh, se utilizan bazas electorales eh, con nombres pues para, pues para conseguir votos y demás, que, que los tres, eh, no sé si tener claro, pero por lo menos yo me senté con, o, con los tres y, y tuve una charla muy agradable con, con ellos y, y, bueno, y vi que la, la apuesta hacia el fútbol femenino era la que era y la apuesta por, no solo por mí, sino por mi staff técnico pues eh, era de confianza eh, ciega, pues eh, bueno, pues es un, te da un punch de, de motivación y de, y de bueno, de, de, de querer seguir trabajando. Hay una cosa que me imagino que conocéis, Iraya, que ya ha recorrido el mundo jugando al fútbol, has pasado el charco, has tenido la oportunidad de jugar no aquí, sino eh, creo que fue en Estados Unidos, ¿no? Sí. sí. ¿no? En, mira, es curioso porque el otro día en una charla de, de Onda Cero... Eh, me preguntaban pues, eh, cómo estaba la situación del fútbol femenino, si ya era más sencillo para unas niñas jugar a fútbol. Y es curioso porque cuando yo voy allí, eh, hay una jugadora americana eh, que, tiene un, que tenía un hermano que jugaba al soccer. Ahí el fútbol es el fútbol americano y el fútbol es el soccer. Y él ten, tenía que escuchar las burlas de, de los demás compañeros de, de clase. Porque en vez de jugar a fútbol jugaba al soccer y le decían es que el soccer es cosa de, de chicas yeah. y es curioso eh, porque ahí en Estados Unidos pues todas las niñas juegan al al soccer y, y aquí en cambio eh, pues ¿no? las niñas que, que jugábamos entonces éramos unas marimachos. Entonces, cómo cambia a nivel cultural, porque qué es, que, que las niñas que nacen en Estados Unidos nacen que les gusta el fútbol y aquí las niñas que nacen en Euskal Herrian eh, no les gusta el fútbol. Te tiene que o sea, gustar otra cosa, es un tema eh, cultural y como uh -huh. allí, pues bueno, eh, digamos que la mayoría de las niñas juegan a, al soccer, la mayoría de los niños juegan al, al fútbol y eh, pues bueno, al revés que aquí, pues que allí era el soccer era una cosa de, de mujeres. ¿Te, ¿Te sentías más importante, más reconocida allí que en tu propia tierra, en la escuela ría? Hombre, sentía que, mira, también tuvimos otra anécdota que yo me sentí un poco mal porque el, teníamos dos campos de fútbol, ¿no? el principal, digamos, que era como un mini estadio y un anexo. Y a los chicos no les dejaban jugar en el principal, al Bien. revés que aquí. Y nosotras entrenábamos y competíamos en el campo principal. Y yo me sentía mal, de hecho yo pregunté en el, ahí en, en la universidad de por qué no les dejaban a los chicos jugar en, el, en nuestro estadio, por lo menos competir en, en nuestro estadio, porque a mí yo aquí había vivido lo contrario, entonces a, a mí... Eh, me hacía sentir como incómoda, ¿no? Y es lo que dice ella, que al final nosotras quizá también hemos eh, tenido que vivir situaciones que, que bueno, que quizá nos han hecho también el, el, el llegar a conseguir tener más empatía con ciertas situaciones que quizá pues, un, un hombre que no ha vivido esas resistencias pues no la tiene. Entonces, de cara también a, a, a generar grupos de, de trabajo, pues son yo creo que atributos que son importantes por las vivencias que hemos tenido. Vamos a retroceder en el tiempo, ¿no? Porque ambas eh, habéis llegado muy lejos, o sea, para mí estáis en lo más alto. Yo también estoy súper representado con Ichaso y con Lorea, que nos representan en el deporte y que están aquí con nosotros acompañándonos en esta, en esta charla de la Fundación, ¿no? Son las máximas representantes del deporte en Vizcaya y en Bilbao, ¿no? Y el presidente también de la Federación de Escalería. Eh, pero sí me gustaría, retroceder en el tiempo, y que me digas, Ana, si algún día, de niña, pensabas en algún momento que ibas a llegar a sentarte en un palco presidencial no. y presidir un club como el Athletic. No. Porque tú eras futbolera, no, eras muy del Athletic, y lo sigues siendo, lógicamente, pero ¿pensabas? Nunca. Eh, mi aita siempre había estado en el entorno del Atleti, había sido abogado del Atleti eh, y en un momento dado entra como vicepresidente en la candidatura a Betty Duñaviti. Pero yo no tengo hermanos, entonces eh, ni hermanas. O sea, me miró y decidió que alguien le tenía que meter su virus, ese virus que, y esa pasión que él sentía por el Atleti. Y entonces me empezó a llevar al campo, a San Mamés, cuando yo tendría pues, seis o siete años. Pero es que antes de eso me llevaba a ver partidos de regional. Yo me he recorrido los campos de regional de, de Vizcaya con el tiempo tan malo que hacía antes, que no para de llover nunca. Y yo tengo un recuerdo de estar en un campo, un patatal, viendo un partido regional, agarrada en la mano de mi padre. Entonces, eso te puede generar dos, dos respuestas: o detestas o lo, lo amas para siempre, voy a decir, porque en mi caso. Y además te voy a decir una cosa. Yo, no, o sea, mi, mi equipo es el Atlético, pero a mí me gusta el fútbol como deporte. O sea, nosotros nos movemos para ver partidos que no son que no juega el Atlético. O sea, hemos ido a ver partidos fuera de, de España y fuera de Bilbao porque nos gusta el deporte fútbol. Entonces, bueno, yo nunca pensé en, en entrar en, o sea, entrar en la directiva no ya ser presidenta. Pero esto es una cuestión de rol. A ver, los roles estaban marcados de una manera, o sea, históricamente, el hombre hacía un, tenía un rol y la mujer tenía otro rol. Afortunadamente, y lo digo afortunadamente no porque me parezcan mal los roles que existían antes, bueno, eran así, punto, no es cuestión de analizar eso. Simplemente, ahora, la, bueno, desde hace afortunadamente muchos años, ya la mujer va definiendo otra. O sea, que quiere tener otro rol en la sociedad. Y yo, cuando me llamaron la primera vez para entrar en, en la directiva del atleti, sinceramente tengo que decir que pensé que me estaban llamando para hacer apoyo de campaña. O sea, el que me llamó, que fue Juan El Jalde, Juanito, que estaba en la candidatura de José Julián Lerchundi, era compañero mío de carrera, y me llama un día y me dice pues, que quiere hablar conmigo. Yo ya sabía que había estaba todo el proceso electoral y bueno, pues yo participaba, seguía mucho ese proceso porque siempre me ha gustado mucho el atleti y siempre está muy cerca del atleti. Y entonces me llama y me cita en una cafetería de Bilbao para tomar un café y contarme, yo pensé que me iba a contar cuáles eran sus proyectos y que me iba a pedir, pues que, bueno, que apoyara un poco lo que es, la, eh, lo que es el desarrollo en la campaña, pues buscar firmas, bueno, todo eso. Y me explica su rollo, voy a decir, me cuenta su historia. Y yo le digo, venga, Juan, eh, cuéntame qué es lo que queréis de mí. Y me dice, pues que vengas con nosotros en la plancha. Mira, se me puso una sonrisa bailona que no podía disimular. Y le dije, yo ahora me tendría que dar importancia y decirte que lo tengo que pensar. Pero te voy a decir que sí. O sea, sí, ya mismo. Luego le dije, espera un poco que tengo que ir a casa porque esta película la tienes que... Que explicar en casa, porque al final embarcas a todos en ese proyecto, ¿no? Y así es como entré la primera vez en, en la directiva al Athletic. Ahí sí que noté yo, verdaderamente, que había mucho camino por recorrer. Porque, pues es que, ¿cómo no va a ver si el mundo era un mundo donde jugaban los hombres? O sea, había los equipos femeninos todavía, se podía, podía existir el fútbol femenino, pero más a nivel amateur y más. Los hombres, estaba dirigido por hombres. Bueno, mi propio grupo directivo, eh, yo recuerdo que cuando se repartió en las mmm, salidas, pues lo, cada directivo, pues un grupo, dos o tres directivos acompañan al equipo cada partido. Y veo pues que fulanito, pues a tres partidos, van diciendo, y a mí me, me obvian. Y de repente les digo, oye, a mí no me habéis asignado ninguna... Ningún desplazamiento. Y me dice uno de la directiva, majísimo, ¿eh? Un tío majísimo. Eh, médico él, ¿eh? o sea, me mira y me dice: No, hombre, no, tú no puedes ir. Ah, no. ¿Por qué? Me dice: Porque tú eres madre. Y le digo: Anda, y tú padre, y vas. O sea, ya me puedes contar qué diferencia hay de una cosa a otra. Y me dice: No, hombre, no vas a ir en el autobús con los jugadores. Y le digo, pero, a ver. En ese momento les miras y dices, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad puede pasar esto? Pues pasaba. Entonces, en ese momento puedes decir, dimito, ¿no sabes? La famosa frase, dimito. Pues no dimito, les dije. Vosotros creéis ahora que me trajisteis, y, para dar color a la foto que quedaba preciosa en la campaña, y de repente ahora que ya... Pues ahora, no, pues me tenéis aquí, yo soy eh, directivo al Atleti de pleno derecho y yo quiero ser una directiva como sois vosotros directivos. Ya está. Bueno, pues no creáis que no podía ir en el autobús. Y costó tiempo el que yo pudiera ir en el autobús. ¿Qué ¿A qué tú no sabías eso? No tenía ni idea, estoy asustado. <laughs> Pues de esas tengo para escribir un libro, ya te digo. Claro, irá ya <laughs> llegan otra época, llega en el 2020, claro, ¿no? Claro. Vienes del Sondica, tal. Caso, no te. Porque en tu, en tu autobús, por ejemplo, el presidente del Atleti, del, fe, del femenino, era un hombre. Dos, Fermín, ¿no? Dos, ambos, claro, Fermín Palomar era, era hombre. Y le dejabais entrar al autobús. Claro, pero. ¿No? ¿Ya? Es que, a ver, <laughs> son cosas que. Es que de esas tengo tantas, claro, hay un momento en que piensas, bueno, pues esto es lo que hay. Entonces yo tengo que conseguir revertir esto. Porque también entendía, ¿eh? entendía que mm, muchos momentos, cuando no, se han, no han pasado cosas, pues, y yo tenía un talante muy constructivo, la verdad, porque claro, ya te digo, podía haber dicho, me voy de aquí, que esto es una jauladería. Pues no, al final decidí que para abrir hueco... Y ese paso por en ese momento sirvió para las que fueron viniendo detrás, incluso yo cuando fui después presidenta, yo observé que había coadyuvado a allanar mucho una forma de hacer pues pero es que es que es inevitable. Si nos remontamos al siglo XX, a principios pues hubo unas sufragistas mujeres que salieron en Inglaterra a pedir el voto. Entonces tenemos que aceptar que eso es así y que nosotras hemos entrado en papeles hemos querido acceder a sitios donde normalmente es el hombre el que ha marcado la el cómo y el qué y yo creo que ese momento y, es, y, y sé que desde hace mucho tiempo está así en que no nos planteemos el hacer nada con esa referencia o sea nosotras tenemos que hacer las cosas como somos nosotras. Es decir, y los cargos que se ocupen, me da igual, el desarrollo de un trabajo en cualquier área, que lo hagamos como mujeres y que creamos en nosotras y de lo que somos capaces de hacer. Porque el día que empecemos a ser conscientes de que tenemos una una, una forma de hacer. yo A mí me sirvió mucho eso en, en cuando fui presidenta. Antes me decías, cuando estábamos fuera, que ayer Fernando Llorente. Le decía a tu hijo cómo me apreciaban. El Atlético que yo cogí, que por cierto, nos dejan todos los marrones, ¿eh? si os fijáis. O sea, lo fácil no nos dejan. Nos dejan esa parte que tenemos que sacar adelante. Esto, no, poner un paréntesis, no lo habéis escuchado. ¿eh? Entonces, eh, es verdad, yo estuve en el atleti en una época muy complicada. Pero no éramos conscientes que esos jugadores que son chavales, muy jóvenes. ¿eh? Yo les miraba, cuando les tienes, cuando les ves en el campo con la camiseta, te parecen, o sea, ¿eh? te parecen, sí, mayores, y como les mitificamos tanto, o sea, a los, a los jugadores y a las jugadoras, porque les vemos ahí abajo, esos chicos y chicas son personas, y son muy jóvenes. Entonces yo les miraba y sabía... Que tenían una enorme responsabilidad porque podían ser la primera plantilla con la que el, el atleti de Bilbao hubiera bajado a segunda división. Y aquello era terrible en Bilbao, o sea, hubiera sido tremendo. Y tenían unas bolas de hierro como los presos de los cómics en los tobillos, que salían con una responsabilidad al campo que eso a veces no les permitía desarrollar el juego con fluidez. Corrígeme si me equivoco. a la primera plantilla pues una situación parecida a tres cuatro puntos del descenso y es verdad quieres revertir ya la situación pero llevan una mochila encima que es complicado de, de quitarlo y todo y, y, y al final es que parece que cuando las cosas salen mal cambiar esa tendencia es muy complicado y yo que no era mi cometido porque yo era presidenta o sea ya tenían un entrenador y un director deportivo pero Mané me llamaba ahora y me decía Ana ven y yo iba cuando no estabais los medios, para que no dijerais la presidenta ha ido a Lezama, porque entonces parece que vas para que saquen la foto. Y yo hablaba con los chavales. Y realmente me daba cuenta de la enorme presión a la que estaban sometidos. Y recuerdo una anécdota que me encontré con Javi Martínez, 18 años, en, en un día por los pasillos de Lezama. Y hombre, Javichu, yo es que, de verdad, les veía tan jóvenes. Qué tal? ¿Cómo vas? Y me dice, "Aquí andamos, Ana, un poco agobiados." Y le digo, "Ven, vamos a charlar un rato tú y yo." Y le digo, "Nos vamos ahí a una salita." Y le digo, "Oye, Javi, ¿a ti te gusta jugar al fútbol?" Y me miro con esa cara de niño y me mira y me dice, "A mí lo que más." Y le digo, "Pues mira, el domingo cuando salgas al campo vamos a hacer una cosa." Vas a en vez de salir mirando la hierba, Sal con la cabeza alta y mira a toda esa grada que te está esperando, que os están aplaudiendo y que quieren veros jugar, y haz lo que mejor sabes hacer, jugar. Y no pienses nada más que en jugar, que es lo que tú haces mejor. Y ya verás cómo te quitas esa carga. Tú juega, que eso lo bordas, que lo haces como Los Ángeles. Efectivamente, llegó el domingo, salió el equipo al campo. Y javi salió yo le fiché ese día le estuve le estuve controlando y metió un gol no era un jugador que precisamente era, metía goles por supuesto no, pero metió un gol y faltando 10 minutos o así mané le cambió y al entrar en vestuarios hizo con, me hizo con el dedo así luego bajé porque también bajaba tenía que avisar que bajaba porque si no les podía pillar en una situación complicada. <laughs> y avisé que iba a bajar y le di un abrazo al chaval. Al final son personas, son seres humanos que tienen muchas oscilaciones, porque les mitificamos tanto que creemos que, que, son, pues eso, que, no, que no sienten ni padecen. No. Entonces, yo creo, y eso me refiero un poco a lo que he dicho antes, ¿no? que yo podía hacer ese tipo de cosas. No es que un hombre no lo pueda hacer, pero parece que una mujer tenemos en determinadas áreas, no en otras no, como digo, no quiero destacar ahora que nosotros valemos y los hombres no, al revés, pero que ¿por qué no vamos a fomentar lo que podemos, lo que tenemos, lo que nos hace ser diferentes? Y realmente cuando me marché, pues esos jugadores a los que yo apoyé tanto me demostraron pues que me apreciaban mucho y que habían apreciado el apoyo que yo les había dado, porque estábamos en un momento que nos teníamos que apoyar mucho entre nosotros. También los medios de comunicación nos apoyasteis mucho, ¿eh? O sea, yo tengo que dar... Bueno, la gente indudablemente. Porque el campo estaba lleno todos los domingos y realmente el apoyo de la gente al, al, a la Teti fue increíble. Pero los medios os portasteis fenomenal. Porque. Lo dice como si no fuera normal, ¿eh? A ver excepcionalmente bien. Pero sí es verdad, ¿eh? ¿Eh? pero también es verdad que la, que la afición estaba muy, sí, muy con nosotros. te voy a decir? Yo tuve una charla con algunos de los medios y les dije, oye, en la Titi en segunda vende muchos, mucho, vende muchos menos periódicos. O sea que, como esto es un bote en el que tenemos que remar todos, no hagáis sangre. A ver, no se trata de que digáis que jugamos bien, porque no jugábamos. que hace... No, no se trata de decir pero... lo que no es. Pero no hay sangre, porque realmente, eh, o sea, si hacemos sangre nos vamos al pozo. Y todo esto venía, todo esto venía a consecuencia que le he preguntado a mi querida Ana Orquijo que a ver si se veía ella en un futuro como presidenta de la Atlética. Llegó. Entonces, al hilo de lo que le he preguntado, no de lo que hemos hablado ahora, que ha sido súper entretenido y que además están las cámaras ahí de testigo. Eso no sí, todas parte, esas ¿no? superanécdotas fantásticas que no <laughs> habíamos escuchado nunca las podremos ver y escuchar, ¿no? Pero, eh, Iraya... Eh, ¿Tú, cuando estabas en el Sondica, que eras muy jovencita, algún día pensabas ya no ser jugadora, sino estar donde estás ahora? Porque, claro, el Athletic femenino ahora es lo que es. Eh, la verdad es que, mm, que no. O sea, pero, mira, desde la Icastola, eh, yo me acuerdo, eh, al final yo jugaba con, con chicos, bueno, éramos dos chicas de clase que jugábamos con todos chicos. Y ya, por ejemplo, yo me acuerdo en el, en el patio que pues, todos se cogían un nombre de un jugador del Athletic y claro, nosotras queríamos coger un nombre de chica y no, no había. Entonces, pues decíamos, bueno, pues me cojo Alquiza, eh, eh, Cuco, Yulen eh, Guerrero, y bueno, pues te cogías un nombre de chico, pues porque no, no teníamos esos referentes. Pero a pesar de que no tuviéramos esos referentes, yo dentro... Eh, tenía la ilusión de, de llegar a ser alguna vez jugadora profesional de fútbol. No, no sé por qué, o sea, quizás es por esa ignorancia de los niños y las niñas de que era, era como imposible, porque no existía el Athletic Femenino, pero yo ahí dentro seguía que, eh, pues queriendo eso, ¿no? Y, y al final eh, vas haciendo lo que más te gusta, que. que era mi pasión, yo me pasaba todo el día jugando en la Icastola en el patio, iba a casa con mi primo, con los amigos de mi primo en, en el jardín que teníamos en casa. Y al final, pues bueno, ha, ha sido el ir avanzando, haciendo lo que me gustaba. Luego eh, llegué a IBEF, a, a la facultad, y yo me acuerdo también que, que yo quería dedicarme al alto rendimiento. Yo estaba jugando en el Athletic, pero aparte, eh, luego en un futuro... Eh, quería dedicarme al alto rendimiento. Y yo me acuerdo de una charla que tuvimos con, con una profesora eh, que nos comentó eh, a toda la clase que vivir del alto rendimiento era casi imposible, que sobre todo las salidas estaban en, en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. Eh, y a la hora de coger digamos la especialización un poco de las ramas yo cogí el alto rendimiento porque tenía clarísimo que quería ir hacia allí y, y no había entrenadoras profesionales ni preparadoras físicas en primera división pero era algo que lo tenía muy muy claro entonces yo decía yo tiro tiro a mi pasión y, y al final pues vas consiguiendo cosas Acaba, acabamos eh, siendo jugadoras profesionales digamos eh, dentro del Athletic y, y luego cuando ya dejo mi etapa como, como jugadora, pues bueno, ya me había sacado los títulos de, de entrenadora, me ofrecen entrar en el staff técnico y lo acepto y al final yo creo que me han ido llegando cosas sin haberlo pensado. La última pregunta que me, una de las últimas que, que me han hecho ya varias veces es, ¿te ves entrenando a un equipo eh, en un futuro de de primera división masculina es que no, no me veo, pero tampoco me veía jugando en el Athletic, tampoco me veía como entrenadora en, en el primer equipo femenino, entonces yo creo que, que bueno, eh, prefiero ir viviendo el día a día y, y haciendo las cosas como creo que tengo que hacer y que me flipa el, el trabajo que, que hago que estamos todo el día en Lezama, hoy mismo llegas a las 8 y cuarto a Lezama, sales a las 6 y cuarto pero es que yo para mí no, es que yo disfruto muchísimo con con lo que hago, o sea, para mí es, un, es el mejor trabajo del, del mundo, ¿no? Entonces es intentar hacer las cosas eh, de una manera eh, excelente y pues luego si llega bien, pero no es que, que vaya a ir a por ello, sino que yo intento hacer mi trabajo bien y luego pues lo que, lo que llegue pues llegará. Lo que sí es verdad que, que el mundo del fútbol se va normalizando, es decir, ver a una, una árbitra en el campo es algo ya habitual o una línea, y supongo que en el, en el mundo del fútbol femenino es también parecido, ¿no? Ver a una línea, a un hombre, y, ¿no? Eso sí, sí que lo ya. vamos normalizando ya. ¿no? Sí, yo creo que sí, ya, ya tenemos una línea en, en primera división, tenemos cuarta árbitra también. Eh, es verdad que que me falta ver y bueno en, en fútbol femenino está cada vez el presidente tenemos... de la Federación Vasca aquí creo que algo podrá también echarnos una mano luego eh, para normalizar la todo le conozco bien también de nuestra <risa> etapa <risa> en, en el Leioa la verdad es que, que bueno que fue anterior a, a, a llegar al Athletic y, y el, el cómo se volcó el ayuntamiento de Leioa con el fútbol femenino fue impresionante o sea que también el hecho de luego nosotros dar el paso al Athletic no hubiese sido posible sin sin gente como Landeta que estaba ahí en el Leyo, la verdad es que, que, que nos acogieron eh, espectacularmente bien, ¿no? Y se me ha ido, no sé dónde estábamos. Te decía que vamos, claro. nor, que vamos normalizando, que vamos... Sí, el, y, en, está más normalizado ahora ver entrenadoras en primera, ahora creo que somos cinco entrenadoras en primera división femenina, pero me falta ahora, el, yo creo que el siguiente paso, y va a ser un paso complicado, una barrera... Digamos, un techo de cristal que, que lo vamos a romper seguro es el, el ver a alguna mujer en algún staff técnico de primera división eh, masculina. Y se va a dar, se va a dar porque yo creo que hay mujeres preparadas, pero yo creo que no se da quizá la oportunidad por desconocimiento. Evidentemente el primer paso no va a ser que veamos una primera entrenadora en primera. Pero yo creo que se van a dar pasos de ir viendo una segunda entrenadora, una analista, una preparadora física médico tuvimos o no cada que, que ahora está en el Athletic que fue eh, la médico del, del Eibar porque en la liga inglesa por ejemplo yo que, que suelo ver partidos también de la liga masculina de, en la liga inglesa veo bastantes más mujeres en el banquillo y yo creo que es un tema de normalizarlo porque yo me acuerdo cuando entramos en Lezama tuvimos también resistencia como jugadoras y el staff técnico también, yo por ejemplo desde hace 2010 empiezo siendo jugadora empiezo a, a entrenar a los grupos de tecnificación y a mí los entrenadores no me hablaban de fútbol, o sea, no me venían y me hablaban de fútbol. Hoy en día yo voy a Lezama, me cruzo con Wingen Aróstegui y hablamos de fútbol. Eh, me cruzo el otro día con Valverde, que me está esperando a la salida de mi entrenamiento y me pregunta por el partido del Levante. Entonces, yo creo que poco a poco nos hemos ido ganando el respeto porque han visto cómo trabajamos. Y es un poco lo que dice lo que dice Ana, ¿no? Que, que yo creo que el, el, el camino es el el trabajar y el demostrar a los demás que tú haces exactamente lo mismo. Ni, no sé si mejor o peor pero haces lo mismo. Y yo creo que en Lezama una de las cosas que hemos conseguido es eso, simplemente el respeto de, de, de tus eh, compañeros eh, hombres, que ahora a día de hoy a mí me para cualquier entrenador del juvenil la, y demás, y hablamos de fútbol. Lo que ahora mismo, ¿no? todo esto que acaba de decir Iraya es brutal, a ver, es que yo creo que se produce. En tus una tiempos llamada. era imposible. No, bueno, Clemente le parecía que no entendíamos nada a los directivos. Siempre nos dice, todavía me lo dijo el otro día. Bueno, es que esos directivos que hablan de fútbol. Le digo, pues estos directivos que hablan de fútbol son los que pagan las nóminas de los que juegan. O sea, aquí vamos a, a poner los roles. Pero bueno, eso es como es Javi. Javi, yo le tengo un cariño especial, ¿eh? pero. A ver, yo creo que se produce un efecto llamada, porque, como he dicho al principio, o sea, se hace camino al andar. Pero el hecho de que haya habiendo en todas las áreas de la sociedad cada vez más mujeres, pero no solo en cargos, sino en el desarrollo de un, de un trabajo, o sea, en el área de la justicia, hace mucho que hay muchas mujeres, jueces, abogadas, por supuesto, pero ¿qué pasa que cuando se da la circunstancia de que cada vez hay más mujeres en todas las áreas, eso genera un efecto de llamada y hace que la, la mujer... Se permita pensar, tú me has dicho, tú pensaste ser presidenta, ¿cómo voy a pensar? Si entonces en, al fútbol eras un mundo exclusivamente de hombres, ¿no? Pero cuando tú ves mujeres que están desarrollando unos cargos, o me da igual una profesión, juegan al fútbol, ¿te parece lo normal? O sea, ya eso llama, llama y llama, y hace que en un momento dado una mujer pueda tener, pueda soñar con ocupar este cargo o este otro cargo. O me da igual en el área de la política, en el fútbol, en lo que sea. Entonces lo que debemos hacer es ir avanzando, avanzando. Llevamos muchos años avanzando, afortunadamente. Hemos sido, es que no puedes, no puedes entrar en un mundo que no se ha practicado. El hecho de estar y pensar que todo va, no, es que no está hecho para la mujer. Los hombres, obviamente, que son los que históricamente han desarrollado un rol. Lo han hecho por y para ellos. Entonces, nosotras hemos entrado en ese mundo y hemos tenido que adaptarnos. Ahora, afortunadamente, cada vez más, el, el, la mujer tiene mucho que decir y dice, o sea, dice, y esto también nos permite soñar, y ¿por qué no? Y Yo espero que la, las mujeres de aquí sueñen un día ser presidentas de la TT y lo quieran llevar a efecto, porque… Porque se puede, porque no, es un cargo que se puede acceder. Y en las últimas elecciones pues hubo tres hombres, pero yo confío que un día haya una mujer que quiera postularse para ser presidenta de la y, y todo será mucho más normal, porque ya ha habido una que en un momento dado no incendió. A mí me preguntó una vez un periodista, al poco de salir, que a ver cómo iba a ejercer la presidencia. Y no entendí muy bien la pregunta. Porque le digo, pues no entiendo muy bien la pregunta. Y dice, bueno, y se empezó a poner nervioso. Se metió en un marrón. Empezó, no sabía cómo salir. Y al final le dije, no se preocupe, porque no voy a pintar Iba y ganar de rosa. O sea, pues voy a ejercer la presidencia como una mujer, presidenta, profesional, y no tengo mucho más que decir, intentando hacerlo lo mejor que pueda como cualquier hombre que se presenta o está en este cargo, ¿no? Tienes que escuchar a veces, bueno, y cuando entré la primera vez en el palco, porque cuando yo llegué en el 90, las mujeres no, no podían entrar en el palco San Mamés. Y, hubo un, me, ¿Y dónde le van a colocar a usted? Y entonces yo estuve un, pues en una barquilla pendulante arriba, ahí para que vea con un poco de dimensión, pero no le dije, claro, porque no era, no era, no era políticamente correcto, ¿no? Tengo una anécdota que, si me permitís, la voy a contar. Fui a Zaragoza y en Zaragoza tampoco permitían entrar a mujeres en el palco. Entonces, yo ya cuando entré ya vi que el portero me miraba: ¿Usted dónde va? Le dije: No, pues vengo al palco, soy directiva. Le enseñé el carnet de directiva y me miró extrañado, pero no dijo nada. Subí, estábamos en el antepalco, pues ¿sabes? tomando un tar, y de repente nos avisan para entrar al palco. Y yo iba hablando distraída con alguien, no me acuerdo ni cómo ni. Y oigo que me costó oír porque no, no me di por aludida, pero es que no escuchaba. ¿Eh usted? Pero no creas que vino aquí cerca, no, no. Como de aquí a allí. ¿Usted, usted? La señora, y ya, mire. Y le digo yo, sí, 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 ¿usted dónde va? Y le digo, pues a, al palco, a ver el partido. Y me dice, no, usted no puede entrar ahí. Y pues ya me dirá usted por qué. Me dice, porque usted es mujer. Y me mire así y dije, pues sí, parece evidente. Y le digo, oiga, una pregunta, ¿en la directiva del equipo contrario puede entrar? Hombre, por Dios. Y le digo, ojo, pues menos mala suerte que tiene usted, porque es que yo soy directiva. Hoy, por favor, perdone usted que me te dura de pata. Quiero decir que sí, o sea, que al final te encuentras con situaciones de esas, porque claro, lo que decías tú, a ti, o sea, no te hablaban de fútbol. A mí no me contemplaban como una mujer directiva, no me no me ubicaban en ese rol. Entonces, de esas pues como, bueno, en aquel momento tuve tantas que al final pues pero ves que eso, que en muchos momentos no te resulta especialmente cómodo porque que un hombre te grite de lejos que a ver dónde vas, ha servido para avanzar. Y al final, nuestra apuesta es esa: avanzar. Avanzar siempre. Ir hacia adelante y pensar que lo que hagamos hoy va a servir para abrir un camino a las mujeres de mañana. Afortunadamente, todo lo que personas hemos ido haciendo, que en un momento dado no era lo, lo usual, pues ha servido para avanzar. Do doy fe que, que en mi época, cuando tenía que entrevistar a, a Ana Urquijo como presidenta del Atleti, a mí me generaba mucho respeto. Y ella lo sabe. Luego, con el paso del tiempo, yo creo que hemos adquirido un feeling espectacular y ahora es una delicia poder entrevistarle. Y siempre que puedo, descuelo el teléfono y le llamo. Pero es verdad que aquella nota aquel periodista que te dijo, ¿y usted cómo va a ejercer de presidente? Me lo creo porque había cierto miedo entre los medios de comunicación. ¿Quién viene aquí? Y era lo que entonces se pensaban aquellos veteranos periodistas, aquellos que, de los la, la plumilla asamblea, de ciertos periódicos y el tal. El día de la Asamblea que, bueno, pues que, que sustituyó a, a Fernando Lamíquiz. Miraba las caras del, de los compromisarios y notaba cierto susto en sus caras, porque yo sabía que estaban pensando, ¿qué nos va a pasar? O sea, porque lo percibía. Entonces, bueno, pues en ese momento consideramos que la única que podía dar el paso al frente era yo, porque estatutariamente solo podía coger el culo el vicepresidente. Pero a mí no… Yo no tuve ni, ni un momento de duda, porque yo no creo que el ser vicepresidente es un, una, un título bonito en la tarjeta de presentación. Implica una responsabilidad que normalmente es la que es. Pero en una situación como la que yo viví, suponía el, el hacerte cargo de una realidad. Y yo no lo dudé, me pareció que era algo que, que tenía que hacer. Y sí es cierto que para mí estar en, en… porque no es lo mismo el Atleti como, como club que otros clubes del resto del Estado. ¿eh? O sea, me refiero a que somos una sociedad deportiva y el resto son sociedades anónimas. No es lo mismo dirigir una sociedad anónima deportiva que una sociedad deportiva. En la sociedad deportiva el Atleti es de los socios y eso los socios lo tienen muy a gala, es decir, este club es de los socios, las sociedades deportivas, las sociedades anónimas son, son de los accionistas y al final el cargo de presidente de la TETI es muy notable y el que lo ocupa por lo tanto también pero el que es notable es el cargo, como digo yo. Y tú te pones al servicio de la institución y tener hay que tener muy claro eso, o sea, que al final tú te vas el cargo sigue siendo notable. Hombre, tú le imprimes tu impronta, no cabe duda, tú lo ejerces con tu como tú eres, como tú piensas, como tú crees, pero entonces no es lo mismo dirigir un club como el Atleti que dirigir un club, pues me da igual, como el Atletico de Madrid, porque no tiene las mismas connotaciones. Y por eso a mí me parece muy importante que, como aquí vamos a elecciones y normalmente los que han dado un paso al frente hasta el día de hoy son los hombres, yo confío en que en ese efecto de llamada que decía al principio de esta exposición haya mujeres aquí que sueñen con ocupar ese cargo y lo puedan llevar a cabo, se presenten, den un paso al frente y ganen las elecciones. Pero para eso... <laughs> pues te voy a decir una cosa. Con tres años menos, yo creo que te hubieras arrancado en las últimas. Pues te bueno, a decir, tenemos, ¿eh? tenemos a Iraya aquí, que, que bueno, ¿por qué no? ¿No? A ¿Jugadores de fútbol han sido presidentes? Te voy a decir eso, querida, porque tú además vienes de... ¿eh? joven. El médico, ya... eh, José Anleque, me lo dice constantemente y le digo, no, yo he visto... Eh, lo que implica eh, ser presidente o presidenta del, del Athletic y es, eh, es impresionante. O sea, es un desgaste brutal. A ver, a mí me gusta lo que me gusta, a mí ahora me gusta el verde, no sé si dentro de unos años eh, eh, me gustará más eh, la gestión, pero, pero implica... Una responsabilidad impresionante. Yo como, yo como entrenadora eh, es lo que dice ella, ¿no? A ti cuando te ponen... Eh, o te digamos te proponen el, el ser la primera entrenadora del Athletic. Yo personalmente no tenía más presión por ser la primera, porque a mí ser la primera, hombre, socialmente creo que es importante, pero a mí personalmente pues, me parecía una anécdota en el sentido en el que si no era yo, iba a ser otra. O sea, quiere decir, estaba claro que en un momento dado eh, iba a llegar ese, pues que una entrenadora dirigiera al primer equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que que lo que dice Ana, que cuando tú coges esa responsabilidad lo quieres hacer muy bien también por las que vienen detrás, eh, porque al final eh, muchas veces, eh, pues bueno, puede, se puede juzgar, dejo, mira, han apostado por una mujer y ha salido mal, ¿no? Y es que te pones una doble responsabilidad, uno, por ser el atletic, que es diferente. Y al final, pues eh, los que hemos vivido y los que hemos mamado desde, desde pequeños, eh, lo que es el Atlético, eh, siendo de la casa, te pones una responsabilidad extra, que es muchas veces lo que les pasa a los, a los jugadores y a las jugadoras, y por otro lado también el exceso, no exceso, sino el extra de responsabilidad, que luego te da mucha fuerza, ¿eh? Porque también en el, el, el día a día los, el apoyo que vas recibiendo, pues yo con Ana Urquijo he coincidido muy poco pero ojo, las veces que he coincidido a mí me ha transmitido muchísima fuerza y, y como Ana eh, pues muchísima muchísima gente alrededor no entonces bueno por un lado tienes ese eh, extra de responsabilidad de que es el atleti del de hecho de decir lo tengo que hacer bien por las mujeres eh, que vienen por detrás eh, pero por otro lado también eh, te sientes como muy protegida por por gente de, de alrededor bueno, antes nos has dicho, Iraya, que, que ves cerca el hecho de que en un banquillo profesional de, de, de chicos pueda haber una Nesca, ¿no? Y digo, joder, qué bien, me gusta la idea y ojalá que llegue pronto, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? Eh, cuando jugáis en San Mamés, la sociedad entera acude al campo, llena el campo, reventamos el campo, batimos todo tipo de récords. Pero, sin embargo, nos está costando, por ejemplo, que Lezama tenga ese punto de ebullición de un partido de Féminas. Eh, ¿Cuándo va a llegar...? ¿Y de qué depende de que llegue ese momento que, que la gente diga, oye, vamos a ir a ver a las Nescas, vamos a habituarnos a ver un partido de, de fútbol en Lezama? ¿no? Como lo ven el Atleti o el, o el Amore que ha estado la pasada temporada en Lezama. ¿no? Hombre, pues. No sabría decirte, ¿no? Al final, la gente ahora que dirige el club y sé que le está dando una vuelta, porque después del COVID hemos pegado un bajón importante también. La gente le cuesta mucho más eh, ir a Lezama, especialmente ahora cuando los partidos se dan por, por YouTube y demás. Eh, pero bueno, yo iría más ya no solo al Athletic, sino al fútbol femenino, ¿no? Y yo esto le he dado muchas vueltas. Muchas veces hemos estado acostumbradas. Eh, a que bueno eh, socialmente eh, se cree y evidentemente creemos eh, en que hay que ayudar al fútbol femenino no a crecer pero muchas veces se ha hecho desde toma el dinero y, y gástalo no y, y desde ciertas instituciones que no quiero dar nombres pero y que no se quejen o sea toma este dinero que repártelo y que no se quejen que no alcen la voz y, y yo creo que es un error, porque yo creo que el, el, la vía, eh, yo creo que la, la buena es: vamos a dotarles de recursos y de infraestructuras para que esto se haga grande. Y esto acabe generando dinero. ¿no? Eh, no sé si es un buen ejemplo, pero, pero a mí me pasó. Yo tuve la oportunidad con la, con la eh, fundación del Athletic de ir a Etiopía. ¿no? Y a mí la impresión que, que me dio es que, bueno, nosotros en casa siempre hemos donado dinero pues, para diferentes ONGs y tal, pero yo quería vivirlo en primera persona. Entonces, a mí la sensación cuando fui allí que me dio fue de: eh, se les da dinero, pero no se les da recursos para crecer. Y entonces, eh, al final yo creo que son eh, pues como algunos países africanos que, es, que tienen mucha riqueza, pero no tienen los recursos para florecer, digamos. ¿no? Y el fútbol femenino, al final, yo creo que lo que necesita es eso: no necesita que, que X instituciones den un di dinero y nos olvidemos de ellas y que no se quejen, sino de vamos a dotarles de recursos como para eh, que seamos capaces de sacar el potencial que tiene, porque ahora mismo la Liga Española, la verdad es que, que en cuanto a nivel de jugadoras es muy alto. Lo que pasa que a diferencia de la Liga Inglesa, el marketing, las infraestructuras nos dan mil vueltas y no creo que tengamos peores jugadoras que la Liga Inglesa. Y yo veo ahora todos los partidos de la Liga Inglesa desde casa, veo estadios, no estadios muy grandes, pero sí estadios de 8.000, 10.000 personas, los campos llenos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues quizá habría que viajar a Inglaterra, también coger algunas ideas de las que han cogido, pero yo creo que la clave está más en dotar de recursos y de infraestructuras para que el fútbol femenino crezca, no tanto de dar un dinero. Hay un, hay un dato, eh, es decir, a mí me parece importantísimo, imagino que la satisfacción vuestra es enorme porque la plataforma de Azón ha apostado. Esto no es una institución que toma un dinero y que, como decías antes, estar calladas, ¿no? Dazón apuesta, pone dinero y eso es un negocio, no, es, no estamos hablando de otra cosa, es un negocio. Correcto. Yo pongo dinero y tengo rentabilidad. Yo ¿no? lo que siempre digo es que si la liga está interesada y Tebas está interesado en, en el fútbol femenino es por algo. Quiero decir que a, a largo plazo o a medio plazo ve que hay negocio, si no, no son gente que entra ahí. Le, le conoces bien. Entonces, eh, al final, si, lo, ¿cuál es uno? Bueno, pues uno los. Tampoco quiero meterme en, en conflictos, pero, pero bueno, pues uno de los problemas que estamos teniendo es, es la guerra un poco, pues la que ya sabemos todos, ¿no? Y que salpica también al, está salpicando también al fútbol femenino y es una pena porque vuelvo a repetir, tenemos un producto que yo creo que se puede vender, eso haría. Pues, que, que, pues bueno, que las empresas también eh, invirtieran más en fútbol femenino, que todos los partidos pudieran televisarse y bueno, yo creo que es un poco de dotar de esos recursos. Eh, Ana le iba, le iba a preguntar si en, aqu en aquella guerra que tuviste, porque tú tuviste la guerra de, de que te dejase entrar en el palco, que ya era mucho, que era, era preocupante en aquel entonces, y la ganaste y ganaste muchas guerras, ¿a ti también te preocupaba, supongo, ¿no? el, el fútbol femenino, ¿no? que, que empezó en aquella época además? Que bueno, lo que ha expuesto Iraya mmm, me ha gustado mucho escucharte, Iraya, porque realmente tienes una visión, desde mi modo de ver, muy certera de la coyuntura actual del fútbol femenino. Eh, leía una vez a, a esta deportista, Zobel, que ahora tiene un cargo de directivo, es presidenta de una federación y que es una mujer muy, para mi modo de ver, yo lo admiro mucho porque creo que tiene una visión muy clara de las cosas. Eh, a ver, en la sociedad ha cambiado enormemente. Entonces, nos hemos movido muchas veces en determinadas cosas a impulsos. Y ahora mismo el fútbol es, está absolutamente mercantilizado. O sea, el fútbol es una industria como otra cualquiera, donde se mueven unos dinerales inmensos. Entonces, yo creo que ahora estamos en, en un momento en lo que hay que fomentar la preparación. Es decir,. Ya, además de entrar como mujeres a ocupar determinadas áreas que antes nos estaban vedadas, me da igual en el área deportiva, con fútbol femenino, bueno, cualquier deporte femenino, en el área de gestión con mujeres directivas que lleguen a ocupar cargos de presidencia, en fin, cargos de responsabilidad. Yo creo que es muy importante tener la conciencia y la consciencia de que lo que necesitamos es fomentar la formación, pero la formación dirigida a, es decir, en este caso, lo que dices tú de, de estructurar el fútbol femenino de una manera diferente que el fútbol masculino, porque es, es distinto, o sea, en determinadas cosas es diferente, pero tiene un potencial enorme y entonces detectar cuáles en estos momentos los principios que van a gobernar o que van a imprimirse en, en, en el desarrollo de un, de un área de deportiva y hacer escuelas de formación y escuelas que, de negocio que en un momento dado vayan encaminadas porque, por ejemplo, incluso mmm, a las propias mujeres, que haya mmm, sitios donde se les forme con vocación de dirigir. O sea, ya no solo la universidad, ¿eh? que la universidad, por supuesto, una carrera de, de empresariales, pues pues tiene un, una vocación clara ¿no? de, de dirección y ¿eh? hay muchísimas mujeres. Yo entiendo que, que en el momento en que yo estuve, el ATT femenino ganó la liga. Y, y yo tuve una satisfacción, por lo menos ese año, después de todos los avatares tan enormes que, 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 que vivió la institución, tuvimos la alegría de que el equipo femenino ganó la liga. Por supuesto que no tenía entonces la trascendencia de que ganara en la liga el fútbol femenino con relación al fútbol masculino. Eso es una realidad objetiva. Nos guste o no nos guste, es así. Quiero decir que. Bueno, pues cuando la Titigana en el 84 sale la gabarra, yo me acuerdo que la gran polémica se suscitó por qué no habíamos sacado la gabarra. En vez de. O sea, sí, fue una polémica que se suscitó en aquel momento por qué no se sacaba la gabarra con el título de las chicas. Y a mí me lo preguntaron muchas veces. Siendo mujer, además, me parecía mentira que yo no propiciara que se sacara la gabarra. Yo lo analicé muchísimo aquella situación porque me di cuenta que hay que analizar los hechos con la objetividad, entiendo yo, que se precisa. ¿eh? No nos podemos dejar llevar por lo políticamente correcto o por lo bonito que queda que en un momento dado saquemos la gabarra porque el, el, el fútbol femenino ha ganado, ha ganado la liga. Yo analizaba los hechos y decía: mm, A ver, cuando la Teti ganó la liga, la última liga en el 84. Un millón de vizcaínos salieron a la ría. Yo era consciente que el fútbol femenino no tenía el tirón que tenía el masculino. Entonces me parecía que podía ser sacar una gabarra y que no tuviera el eco y que se desangelara y que al final era algo que. Entonces decidimos hacer, bueno, con un autobús recorrimos Bilbao, fuimos al ayuntamiento. Por supuesto se les hizo un homenaje. Todas las instituciones recibieron al equipo femenino. En fin, se hizo presente el título femenino en Bilbao. Y entonces, al final, yo creo que nosotras debemos ir asumiendo una serie de cosas que para poder revertir esa situación lo que tenemos es que buscar de qué forma podemos hacer las cosas para que eso vaya cambiando. Yo, por ejemplo, una vez me preguntó un periodista a ver qué pensaba de las cuotas, pensando que yo iba a contestar que me parecían mal. Y yo le dije que me parecían perfectamente, porque las cuotas en muchos momentos lo que producen es el efecto llamada que decía antes, es decir, que se haga visible la mujer en los cargos, porque muchas veces naturalmente no se fomenta el, el que entre en los cargos. O sea, que las mujeres. Y entonces le, le dije, pues a mí me parece muy bien. Y se quedó sorprendido. Y me dijo, hombre, pues no pensaba que usted podría estar de acuerdo con las cuotas. Y le dije, pues mire, eh, porque eso puede propiciar que una mujer que no merece el cargo lo ocupe por cuota. Y le dije, pues sí, tiene usted razón. Pero eh, usted me garantiza que todos los hombres que ocupan cargos mm, son... Válidos. Dice, pues hombre, le digo, no. Yo es que reivindico la igualdad real. Es decir, lo perfecto o lo bueno es que todas las personas que están en un cargo sean eh, aptos para ocuparlo. Pero como yo reivindico la igualdad real, reivindico que una mujer que igual no merece el cargo como usted lo considera, ocupe un cargo lo mismo que el hombre. Y me dijo, hombre, visto desde ese punto de vista, y le digo, no, es el mío, pero realmente y, y soy partidaria cada vez más de las cuotas porque creo que es la manera de que la mujer pueda romper determinados techos de cristal que le están, que le han sido vedados, que afortunadamente cada vez son menos pero que siguen siendo. Entonces, todas las herramientas que sean óptimas para que la mujer se haga visible, yo apuesto por ellas. Eh, tengo preguntas que, que habéis planteado. Desde aquí, la verdad, que yo lo estoy pasando en grande. ¿eh? De verdad, he hecho muchas entrevistas, muchísimas. Y va a ser una delicia ponerme en el sofá a ver el, esta conferencia. Va a ser mm. brutal. O sea, a... Que nos las mande también ¿Eh? a nosotros para que veamos lo que hemos que dicho. Por supuesto que sí. La fundación tendrá esa diferencia. Bueno, eh, nos habéis hecho preguntas y las planteo tal y como me las mandáis aquí en estas chartelas. En los últimos años, dice, el deporte femenino está creciendo en visibilidad. ¿Cómo creéis que ha cambiado la percepción de la mujer deportista hasta el día de hoy? de la mujer deportista, dice. Eh, a ver, afortunadamente... Tu percepción, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. El... Lo, sí. O la percepción quizá que tiene la gente también de la mujer eh, deportista. A ver, yo oigo algunas anécdotas y alucino. O sea, la verdad, yo estoy encantado también de estar aquí porque estoy disfrutando de las anécdotas, pero yo, pues eso, alucino con que en el palco de Samames no pudiera entrar una mujer. O sea, yo no he vivido eso y, y entonces. Pues eh, sorprende, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con el tema de la percepción, yo ya te he dicho, yo cuando, cuando empecé a jugar a fútbol, de hecho se decía hasta en alto: mira, mira, ahí está la Marichico. La... Y hoy en día yo creo que eso es, está mucho más normalizado: está mucho más normalizado ver a mujeres corriendo por la ría y no sé, no creo que nadie les eche un piropo por, porque antes quizá pues eran más. Entonces. Eh, Piropo digo a malas, ¿eh? o sea, eh, o que extrañe o que la gente se gire sorprendida de qué hace está corriendo. Entonces yo creo que afortunadamente ya no solo en el fútbol femenino, sino que, que el hecho de que las mujeres eh, hagan deporte ya no solo de rendimiento, sino por ocio. Está muchísimo más normalizado, ¿no? Entonces, pues bueno, alguna vez siempre hemos tenido que, que oír pues, eh, cosas que no nos han gustado. Eh, a mí tampoco me han hecho gracia algunos, eh, algunos comentarios que he tenido que oír, pero yo sí lo, siempre lo he, lo he llevado a, a, que me, a que me. eso me hacía más fuerte. Eh, ¿sabes? Yo he tenido que escuchar comentarios desagradables, mucho menos de que jugadoras. Eh, que han eh, jugado a fútbol eh, antes que, unos cuantos años antes que nosotras, que son las que nos abrieron realmente las puertas, que escuchabas también anécdotas de estas mujeres y era impresionante, desde el vete a fregar, vete a... Claro, en, el, en medio de un partido. Eso yo personalmente no lo he tenido que, que escuchar. ¿no? Entonces, el, la percepción ha pasado a que ya el hecho de que una mujer haga deporte no es que se quiera, como dice ella parecer a un hombre. Es que quiero hacer deporte, soy mujer y me apetece hacer deporte. No es que me quiera asemejar a, a un hombre, ¿no? O sea, hago deporte porque me apetece. Luego hay cosas curiosas dentro del fútbol también. Yo me acuerdo en los primeros años cuando íbamos al gimnasio, eh, las jugadoras muchas no querían hacer gimnasio, porque no estaba bien visto una mujer musculada. Y yo me acuerdo de ir al gimnasio y a algunas jugadoras verles... Eh, no hacer las pues bueno, ¿no? diferentes eh, tareas que hacíamos dentro del gimnasio porque joder, luego voy a coger volumen y eso luego queda feo, o sea, queda feo. O sea, ese tipo de comentarios. Hoy en día tú ves a las, a las chavalas que entran al gimnasio y es totalmente diferente porque joder, les gusta estar definidas, eh, evidentemente no, no tenemos los mismos cuadraditos que los hombres ni allá, pero es que tampoco eh, buscamos eso. Buscamos el rendimiento óptimo para que esas jugadoras luego en el campo eh, rindan mejor. Pero ellas ya no se ven mal porque estén más, pues, porque se le noten los músculos. Entonces, yo creo que eso ha cambiado un montón. Desde el año 2002 que entramos, que no queríamos hacer gimnasio para que no se nos pusieran las patas eh, grandes o que no se nos marcara el, el bíceps y a día de hoy que ellas ven normal. Ese cuerpo lo ven como un cuerpo normal de, de mujer. ¿no? Y, y por eso te digo que muchas, muchos aspectos se han mejorado más a nivel social que a nivel de, digamos, élite. Siguiente pregunta. ¿Cómo imaginas en el mundo periodístico desde el de, del deporte sin machismo? Pues infinitamente mejor, ¿no? Claro, sí, claro. Claro, claro, claro. Vamos. Las cosas. No se me... eh, pues es que es toda una cadena. Quiero decir que al final el avance se manifiesta en todas las áreas y en el mundo deportivo, en el mundo del periodismo también. Porque eso lo puedes contestar tú mejor. Porque estoy segura que tú mismo es lo ves de una manera mucho más natural todo. O sea, es que al final cuando se van dando. La recurrencia de cosas que pasan siempre, que, que, pues al final todas las situaciones esas se van normalizando. Entonces, ya no se ocurre… Claro, tú acabas de decir, ¿quién puede decir hoy, imagínate, un palco en cualquier área deportiva que no puede entrar una mujer? Bueno, pues es que sería impensable. Es que hasta clubes como privados, que no admitían solo hombres, ya no se plantean el hacer eso, ¿no? Es que las cosas van cambiando, afortunadamente. Bueno, bueno, pues y tengo además ahí a Ana Cabanillas, que, que la tengo en la mesa, y que, eh, que ya la conoce de sobra, y a mí, que que está a su lado. Y, y, y hemos normalizado una mesa, ¿verdad que sí? Que hablamos de fútbol con y nos lo pasamos bien entonces. Eh, otra pregunta, eh, aprovecho contigo, Ana, porque dice: eh, cuando se hizo el Innovel Atleti, eh, solo jugaban chicos, y la canción dice Alpamutilac. Eh, pero ahora también Juan chicos y ¿eh, chicas, habría que cambiar el himno y añadir a Pamutila que tenés cara No sé cómo encajaría en la música <laughs> Pero se puede buscar Pero a ver claro que sí Es que cuando eh, lo hizo Bernaola estando Betty Duña y mi padre en la directiva Y claro era en Castellano, el himno de la era en Castellano y se hizo en Euskera, que es precioso el Himno en Atletio por cierto pero, claro, pues ¿cómo van a hacer? Pues a lo claro, eran los que jugaban eran chicos. Yo creo que la integración de la palabra es muy importante, ¿eh? de cara al... A veces, cuando los políticos decís tantas veces vosotros y vosotras, pues al final se hace un poco pesado, os tengo que confesar. Pero creo... Sí, pero... A ver, se hace un poco... ¿Cómo te voy a decir? La palabra no me sale. O sea, he impostado. Pero es que es una manera de ir introduciendo... La palabra es muy o sea, es muy determinante en, en, en todo. Entonces, si tú in integras en la forma de hablar, en, o sea, haces un lenguaje inclusivo, sin darnos cuenta, va entrando en, en, en el cerebro de la sociedad las cosas de una manera. Y yo creo, pues, oye, le podemos proponer a... Mañana le puedes proponer a Ion Uriarte que cambie. Sí, Tienes la lo oportunidad. <ríe> <ríe> se lo diré. <digo. ríe> oye, ¿verdad? Queen por Después. el safe de King. Eh, sí, hombre, claro, se o sea, hombre, es que al final es cuestión de añadir un acorde más al himno, pero es que es verdad, o sea, al final, claro que cabe, es cuestión de imaginación. Sí, claro, claro, por eso es cuestión de... Y, y yo sí creo en ese tipo de lenguaje inclusivo. O sea, reconozco que a veces me resulta pesado, tengo que confesar, pero creo que es necesario. O sea, creo que es necesario. Pues ha sido buena pregunta. No sé de quién ha sido, pero alguien... Ah, ¿De la cría? Ah, sí, ¿eh? Ay, a ver. Mira, Mira. A esa niña le tengo que ver yo. ¡Qué maravilla! Sí. Bye. <laughs> Muy buena. ¿Cómo se llama? Usue. Ahí sí venía, ¿eh? ¿Qué pregunta Usué. más buena has hecho? Así Osondo. me gusta. ¿Ves? La mentalidad de las niñas viene sí. de una manera totalmente distinta. O sea... Claro. Esto es así. Bueno, y aquí una última. Dicen: juego y calidad siempre hemos estado muy arriba en el equipo femenino, eh, jugando en los puestos altos. ¿Qué opinan como presidenta entrenadora la situación de ahora? Bueno, pues va a salir todo muy bien, Ira, ya lo sé. El calendario que nos ha matado al principio. <laughs> El, al final es algo que, que esto lo veíamos venir desde hace años. ¿no? Eh, la profesionalización del fútbol femenino en España lo que ha hecho es traer extranjeras. Ahora mismo creo que tenemos un 31% de extranjeras en la liga. Eh, es decir, que de cada tres jugadoras, una es extranjera. Ha venido el dinero. Entonces. Las extranjeras que vienen, cojas no son, precisamente. O sea, tenemos eh, ex muchas extranjeras que están peleando por ganar un balón de oro. Eh, entonces, bueno, pues eh, nos, poco a poco nos hemos ido asemejando a, lo, a la problemática que, que se ha ido o sucedió en su día con el, con el fútbol masculino, de ir ganando ligas a, eh, pues, bueno, a estar peleando por entrar en Europa, o, pero ya a dejar de poder pelear por ganar una liga, la copa al final es una competición que, que te da pie a, a poder pelearlo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que en el fútbol masculino ha sido, digamos, en una, no sé, ha podido suceder poco a poco en 50 años y en el fútbol femenino, pues se ha dado en 10 años. ¿Por qué? Porque ha evolucionado de una manera mucho más rápida entonces pues nos encontramos una situación en la que a día de hoy hay unos monstruos competitivos que son el Barça, el Real Madrid y yo creo que este año también el Atlético de Madrid por eh, uno por un aspecto económico dos porque pues bueno porque las mejores jugadoras del mundo quieren ir a jugar a esos equipos porque saben que van a pelear por ganar una Champions eh, y nada y al final a la, a lo que nosotros o nosotras tenemos que intentar pues es, uno seguir siendo competitivas dos seguir sacando talento de Lezama, que eso no falla ni en los chicos ni en las chicas. Salen año tras año, constantemente, eh, jugadoras de mucho nivel. Y pues evidentemente luego intentar retener el talento, porque nos ha pasado estos, por ejemplo, en los últimos tres años hemos perdido cinco jugadoras internacionales absolutas. Entonces, bueno, eh, pues intentar retener ese, ese talento. Como yo aquí estoy en la posición de de presidenta de dirección, es muy difícil. En el mundo que nos movemos hoy, en la Teti, o sea, es como la aldea gala de Asterix y Obelix. O sea, somos un reducto donde queremos defender nuestra filosofía, porque es lo que queremos, claramente, pero sí debemos entender que cada vez es más complejo, porque la legislación actual nos acosa por todas partes. Es decir, ninguna ley del deporte favorece a la existencia del atlético como club. O sea, nos interfiere eh, de plano. Entonces, retener el talento es harto difícil. Nosotros tenemos una escuela, y yo creo firmemente en la escuela de Lezama. Lezama es un modelo de escuela de alto rendimiento muy potente. No sé por qué. Yo soy partidaria de que Lezama no entre en elecciones, porque creo que es un error que entre en el proceso electoral porque en Lezama hay un, hay un sistema que lamentablemente no se conoce, pero es una máquina mmm, francamente perfecta, voy a decir, siempre todo se puede mejorar, evidentemente. Nosotros producimos jugadores, claro que producimos, pero estamos abocados a que estamos en un mercado global en el que... Lamentablemente también se fijan en nosotros, porque yo me acuerdo que un día allá en la puerta le dije, ¿por qué no te fijas en el mundo? O sea, tú tienes el mundo para elegir, no te fijes en nuestros jugadores, claro, porque al final vienen a por ellos. Entonces, lo que hablábamos antes que cuando hemos entrado aquí, tú no le puedes poner puertas al campo. Un jugador o una jugadora tiene derecho a tener, a querer probar otros retos profesionales y yo por ejemplo cuando a Javi Martínez le viene el Bayer es que entendí perfectamente que el chaval quisiera irse al Bayer pero la realidad es que a nosotros nos hace polvo porque nos quitan un valor y nosotros sí es verdad que nos dan dinero pero nosotros no tenemos un mercado donde comprar y cuando vamos a comprar todo nos piden muy caro porque saben que nosotros es la ley de la oferta y la demanda entonces esto que has dicho nosotros retener talento es muy complejo o sea, y en estos momentos con la mercantilización del fútbol, esto es una industria. Esto, yo creo que es, es un deporte, pero que está industrializado. Es decir, es una mercantil y nuestra filosofía se da de bruces con, con el mundo actual tal como se mueve. Pero es lo que queremos tener. Por lo tanto, tenemos que aceptar. Yo eso sí que es una cosa que me gustaría transmitir. No es igual ver el fútbol cuando estás en la grada o cuando diriges un club. No es lo mismo. O sea, ver las tripas de algo no es lo mismo que sentarte a ver. Entonces, a mí me da un poco de pena, y creo que el público de la TETI, el socio y el aficionado de la TETI lo entiende generalmente, pero tenemos, si apostamos por un modelo, tenemos que asumir que esto es cíclico que a veces conformamos un grupo humano como el que tenemos este año, una plantilla que yo creo que va a dar juego, que viene de lo que han hecho otros presidentes anteriores, del modelo Lezama, pero que hay veces que estamos arriba y hay veces que no. Entonces, que sepamos aceptar y asumir que como queremos este modelo, tenemos que o sea, estar siempre al lado del equipo, porque no siempre en el mundo actual... O sea, el resto de equipos tiene el mundo para escoger. Y nosotros nos limitamos a lo que nos. Y por eso tenemos que apostar siempre por Lezama, porque yo creo que es donde más fuerza tenemos como equipo. Y eso es para mí lo más importante. O sea, Lezama sí que tiene que tener los mejores profesionales. Porque nosotros, mm, o sea, cultivamos eso, el, el coger chicos y chicas en nuestra cantera. Y, pero que, se, que sepamos. Es que hay que ser un poco coherente. ¿eh? Yo a veces cuando no estamos bien y, y oigo determinados comentarios, no me gusta escuchar, porque a veces hay que saber, si apostamos por una filosofía y queremos esto, tenemos que ser consecuentes y tenemos que aceptar que hay momentos en que el ciclo es hacia abajo. Pues lo único que nos queda es ir al campo y apoyar, y apoyar, y apoyar, como se apoyó en el, el, el año en el que estuve yo. En el que, y luego fue estupendo, porque la gente, cuando terminó el partido aquel infausto en el que nos jugábamos la permanencia, la gente apoyó hasta el último minuto. Y cuando terminó el partido hubo una pitada descomunal, porque entendieron que el equipo había fallado. ¿Vale? De acuerdo. Pero mmm, hay que ser muy coherente en todo. ¿eh? ¿Queremos esto? ¿Apostamos por esto? Pues seamos consecuentes con lo que queremos. No queramos estar siempre compitiendo por los puestos de arriba, porque unas veces se dará y otras no. Eh, oye, que, que es que Recasco a, a todos vosotros a la Fundación por habernos acogido de esta manera. Hoy ha sido la mujer el deporte, otro día será otro tema. Eh, trataremos de, de contentar a todos los que os acerquéis a estas, a estas charlas, coloquios aquí en la Fundación Sainorana Es Caricaso que Mireya a Lorea a Ichazo, al, al presidente, al señor Landeta, a la gente de la federación que también nos acompaña, en fin, a todos vosotros, porque hemos hecho una piña y hemos aprendido mucho. Yo particularmente es algo encantado de la vida. Tengo que ir a trabajar, no me queda más remedio, pero yo me iría a mi casa a disfrutar del post-coloquio. Es que a Iraya, es que Ana Orquijo y chalo Berbat, un aplauso para ella.